Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y como todos los miércoles, le tomamos el pulso a la opinión pública sobre el presidente López Obrador y su gobierno, como siempre con la información muy puntual, científica y detallada que lleva a cabo esa prestigiosa institución de opinión pública que es Saba Consultores. De viva voz, su director general Salvador Borrego. Salvador, muy buen día. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo vamos con la percepción de la gente, de los ciudadanos, sobre el presidente y su gobierno, Salvador, y los factores, como siempre, que influyen en ello? Claro. Bueno, en un primer tema, lo que tenemos es pues que lo más en mente de la gente es el accidente del globo aerostático, después la muerte de los migrantes, los asesinatos, muertes, matanzas, la muerte de Raúl Padilla, pues el rector de la Universidad de Guadalajara, la mala economía y los accidentes viales. Eso es lo más presente y quizá llame la atención que no haya impactado más la muerte de los migrantes, que quedamos solamente en un 5.3%, y el globo aerostático lo supera con 9.3%. En un segundo tema, tenemos pues que la aprobación del presidente se queda en un nivel muy central. Esto es, no fue un buen día, tampoco fue un mal día, y también eso quizá llame la atención, porque en la calificación, en el tercer tema, tenemos que también la calificación promedio queda en valores normales. Se acerca un poco en la línea de advertencia negativa, pero es un valor normal. Y entonces, pues de algún modo no se sustenta la hipótesis de que el lamentable pues tema de los migrantes en Ciudad Juárez sea equiparable a el de los 43 de Ayotzinapa. En un cuarto tema, ya entrando en temas de tipo electoral, vemos que en identificación partidista, el PRI registra una advertencia positiva, registra un valor de 6%, que es un valor pues alto para este tipo de indicador, que es muy fuerte, son los fans del PRI, y entonces pues quizás sea porque están en campaña en dos estados. Pero en un quinto tema observamos que el PAN no tiene la misma suerte, de hecho registra pues una serie de 5 valores consecutivos por debajo del nivel medio, es de 5.7 para ellos, lo cual significa que pues se le consolida un deterioro. En un sexto tema, tenemos que en un indicador que es muy fuerte, Ricardo, porque es el indicador que dice quién es en su opinión el mejor político de México, pues tenemos la novedad de que Marcelo Ebrard registra una advertencia positiva, es un valor pues inusualmente alto para este indicador, de 3.2, sí, pero son 3.2 de fans. Pero lo más relevante es que está soportado por dos grupos que son, normalmente en los indicadores que tenemos son opuestos. Uno son los que no reciben apoyo de los programas del presidente, que normalmente no lo apoyan tanto, y el otro, los que tienen ingresos de 2.400 a 5.000, que por lo general sí apoyan pues a la 4T del presidente. Entonces tenemos pues que de algún modo se le están generando fans a Marcelo Ebrard en los dos polos, sí, y eso por supuesto que es relevante. En un séptimo tema, pues, tenemos que para la situación de la candidatura de PRI, PAN, PRD, vamos a tener ahora 4 opciones, le vamos a preguntar a la gente a partir de la próxima semana, y van a ser Santiago Krill, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio, y pues Ricardo Anaya aparece, pero dada su situación, vamos a tener que optar por el siguiente, que es Enrique de la Madrid, la situación legal de Anaya me refiero. Y en un octavo tema tenemos pues que por parte de la sociedad civil ahora las opciones van a ser Carlos Slim, Pedro Ferriz de Con, Gustavo de Hoyos y José Narro, el exrector de la UNAM. Pues eso es lo que tenemos, hay una serie de hipótesis que se pueden pues contrastar con estos resultados, y yo creo que la más relevante es la que ya te comenté, Ricardo, de que pues en el ánimo de la opinión pública, lamentablemente, lo digo no tanto por la cuestión política, sino por la cuestión
cuestión de orden humano. El tema este de los migrantes en Ciudad Juárez no tuvo un impacto mayor como se esperaría. ¿Tú crees entonces que se mantiene estable la imagen del presidente y no hay elementos para modificarla? No, por supuesto que siempre hay elementos para modificarla. Él hace méritos suficientes para deteriorarse de manera severa. Pero ya lo hemos comentado, el soporte pues que tiene de las personas que reciben apoyo y ven en ese apoyo, pues prácticamente es su única condición para sobrevivir. Eso lo mantiene. Pero pues es un tema este de los migrantes que está vigente, puede ser que evolucione y de repente le impacte, pero por lo pronto eso todavía no lo tenemos. Bien, como siempre, gracias Salvador, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.